niños han participado en las ludotecas de verano, 197 en la ludoteca municipal y 275 en la ludoteca del Centro de Formación Profesional de la Planilla en la que nos encontramos. Este verano se han inscrito 70 niños más, lo cual evidencia que es un servicio pues, fundamental para conciliar la vida laboral y familiar durante los meses de verano, ya que, y que el Ayuntamiento así lo ofrece, visto la demanda y lo necesario que es para las familias calogoritanas. Es un servicio de calidad que combina formación con diversión y se han desarrollado ya 3 turnos, solo queda uno, que sería del 1 al 12 de agosto, para el que todavía quedan plazas disponibles en la biblioteca municipal. Recordar también que ayer en la Junta de Gobierno local aprobamos la oferta de Ludoteca Municipal y del Centro Joven Municipal para el próximo curso escolar 2016-2017. Ofertamos un total de 120 plazas en la ludoteca y 250 para el Centro Joven. Las inscripciones para ambos centros deberán realizarse en la OAC del 19 al 30 de septiembre y los precios son los mismos que desde hace años, 70 euros en general para todos los casos. Como es habitual, los dos centros han programado unas jornadas de puertas abiertas del 12 al 30 de septiembre, a los que están invitados a participar todos los niños y todos los jóvenes de entre 5 y 6 y 30 años. Voy a pasar con los niños aquí, ¿vale? ¿Os gusta? ¿Y la ludoteca lo pasáis bien aquí? Sí. Me han dicho que las señas son muy buenas, ¿no? Buenísimas. Las señas son estupendas. ¿Jugáis mucho? Sí. ¿Y estudiáis algo? Sí. Ah, ¿también estudiáis? Sí. ¿Me queréis preguntar algo? Irene, ¿qué estabas diciendo? Los de 4 años no pueden ser alcaldes. ¿Los de 4? No, yo tengo bastantes más. Yo tengo 56. ¿Los de 4? Desde 18 años. ¿Los de 18 se puede ser? 4, 5, 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 ¿Pero qué altos para segundo educación infantil? ¿Y qué aprendes aquí? ¿Qué hacéis aquí? Muchas gracias. A ver, cuéntale a Rosa lo que hicimos ayer. ¿Qué hicisteis ayer? Porque yo no lo vi ayer. Claro. Y mañana tenéis visita de alguien o algo, ¿no? ¿Viene alguien a hacer una visita a la biblioteca? Me ha dicho a mí alguien. ¿No viene alguien? Esta no lo saben. No, aquí se mantiene la sorpresa, ¿no? Claro. Pues hay una sorpresa para mañana, ¿eh? Lo decimos cuando nos vamos para activarlo. Pues ahora van a estar toda la mañana pensando cuál es, porque yo ya la sé. A mí igual me escapa yo también. Mira un poco.
poquito aquí. Hola. Eso es. La del cumple, ¿eh? Ya que es cumpleaños, feliz. ¿Qué te canta? ¡Qué suerte! Yo es que no, si me apetece algo normal, ¿sabes? Como si te estuviera todo.